Muy, pero muy buenos días, gente, ¿cómo les va? Desde acá de Radio Regón, informe especial esta vez, una nota con, tenemos la participación y la presencia, agradeciéndosela, obviamente, del señor Fernando López, quien haya realizado una denuncia pública días pasados a través de redes sociales con respecto a una situación que se está suscitando en la ciudad, valga la redundancia, de Ciudad del Plata. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la convocatoria. No, gracias a ti por atendernos. Bueno, contame un poquito de la situación y de lo que están programando para los próximos días. A raíz de todo esto que se suscitó por el video que puse en la red, el video fue porque ya había pasado 3 meses y 8 o 9 días de una denuncia que habíamos hecho por un intento de secuestro o de rapto de una de mis hijas, ahí en Ciudad del Plata. La policía, como ya lo digo en el video, actuó en forma rápida y reuniendo pruebas y lo demás. Y bueno, esperando que todo quedó en fiscalía y bueno, estamos esperando la resolución del caso que tenía la fiscal en la bufa. Su secretaria nos llamó un par de veces que iban a darnos una reunión, una cita, pero quedamos esperando y nunca, nunca se dio. Y bueno, a raíz de que mi hija empezó a retomar los estudios y se volvió a encontrar con este personaje por la calle, me vi obligado a hacer este video que se viralizó. Pero fue una forma de que la justicia también pudiera poner un poquito la vista en este sujeto, que es un depredador sexual, que ya tiene antecedentes penales por esa causa y que anda molestando no solo a los jóvenes de ahí, sino a señoras. Y hay decenas de testimonios que están dispuestos ahora a hablar de que este señor, porque es dueño de unos comercios, porque es dueño de un octasio, porque tiene dinero, está acostumbrado a hacer lo que quiere y parece que la justicia como que no sé si no lo presta atención. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos respuesta de fiscalía ahora. Vamos a tener una reunión con ellos y a ver qué es lo que nos dice. Pero la movilización de todas formas se va a hacer. La movilización se va a hacer el día martes 8 a las 18 horas, frente a la farmacia del kilómetro 27, su boleta. La vamos a hacer igual, en forma pacífica, tomando las medidas de protección que el gobierno está pidiendo para este caso del COVID. Y para que la gente toda, que todos los vecinos sepan quién es esta persona y que anda con impunidad en la calle y que están en riesgo los gurises del barrio. Sí, totalmente. Aparte, como vos bien mencionabas, ya hace 3 meses y algunos días con respecto y no hay ningún tipo de resolución, ni siquiera de una medida precautiva. Digo, y aparte me imagino que en el caso de tu chica, de tu niña, digo, quedó con algunas secuelas de parte psicológica en base a la situación vivida, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, digo, una persona con estas características y con estos antecedentes, compartimos plenamente que no puede estar integrado de esta manera en la sociedad y con impunidad haciendo lo que quiera. De parte nuestra, Fernando, el agradecimiento, bueno, la ratificación de la movilización del día martes entonces a las 18 horas, el agradecimiento por habernos atendido y por brindarnos unas palabras
con respecto a este caso, y bueno, lo estaremos siguiendo muy de cerca, y de parte de Radio Oregón contás, al igual que toda la gente de Ciudad del Plata, cuentan con nuestro apoyo para lo que necesiten. Recalcar es Sí. que le agradezco a todos, sé que hay muchos comentarios y bueno, en primer lugar, como padre, yo por este caso tengo que tener la mente fría y le pido a todos los vecinos que ya hice otro videito corto, que los empleados de la farmacia, que los empleados del taxi no tienen nada que ver con el asunto, es con esta persona en específico y que no caigan en el error de cometer ninguna cosa fuera de la ley. Y esperemos la movilización pacífica y que la justicia tome cartas en el asunto. Sí, que Y muchas gracias. en definitiva es ese el firmo, ¿no? Que la justicia reaccione y que tome cartas en el asunto lo antes posible, obviamente. Sí, porque este individuo habría que vigilarlo de cerca porque son los niños los que están corriendo riesgo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, te agradezco un montón el tiempo, Fernando, y te vuelvo a reiterar, estamos a las órdenes para lo que necesites. Igualmente, gracias. Gracias a ti. Gente, esta era la palabra de Fernando. Que le había hecho la denuncia pública el otro día por redes sociales, y bueno, creo que compartimos todos. Una persona de estas características no puede estar en la calle, esperemos, o por lo menos impune, esperemos que la justicia actúe de forma coherente y de manera eficiente y rápida. Así que por ahora es todo, nos volveremos a ver en cualquier otro momento cuando la noticia lo amerite. Desde ya y de mi parte, muchísimas gracias.